Hola a todos, os presento a India. Ella es una Cocker Spaniel inglés que está en proceso de recuperación de manto debido a reiterados rasurados con máquina. Con nosotros es la tercera vez que nos visita. Las dos primeras hemos empezado a recuperar el pelo retirando manualmente con coax todo el subpelo, ese exceso que tenía por culpa de la máquina. Hoy es la primera vez que propiamente vamos a utilizar cuchillas de stripping, varias distintas, púas más profundas, más cortitas, para hacer carding, para arrancar. Mayormente lo que vamos a hacer es intentar que poco a poco este perro tenga menos ondas, cada vez, que el pelo esté más fuerte y que el acabado sea más liso. Voy a combinar tanto el ejercicio de retirar su pelo como el arrancar los pelos maduros que ya estén más largos. Esta técnica que estoy realizando es el carding. La cuchilla se desliza totalmente paralela a la piel en contacto con ella. Y las púas van recogiendo todo el subpelo, todo este exceso de pelo muerto, sin perjudicar el pelo de cobertura. Las púas, como veis, son bastante profundas para que consigan llegar a la raíz más profundamente y recoger bien el pelo. Si son púas superficiales, no nos harán bien esta función. El objetivo será que cada vez tenga el pelo más liso, sin todas estas ondulaciones, producto de la debilidad del pelo. A medida que vamos retirando con carding el subpelo, se nos van haciendo más evidentes esas zonas donde está el pelo más largo, que además está muy rizado, como hemos dicho, por causa de la máquina, que es un pelo viejo, que es el que tenemos que retirar, pero ya cambiando de técnica y utilizando cuchilla de stripping, que la vamos a usar sujetando con el dedo pulgar el pelo contra la cuchilla, tensando la piel y estirando para atrás. En las zonas donde tiene tanto subpelo que con el carding se nos hace demasiado dificultoso, podemos recurrir al coat. Es una herramienta que debemos usar con precaución para no romper pelo de cobertura y nunca debería ser la herramienta principal cuando queremos realizar el arreglo de un Cocker Spaniel inglés, ya que sería tan solo una ayuda para esos casos que vienen demasiado pasados de pelo. Obviamente mejor siempre va a ser un coat que no tener que recurrir a la máquina, aunque las técnicas adecuadas os recuerdo que son el carding y el stripping.
Como es un ejemplar en recuperación de manto, después de una sesión de carding y stripping, la piel se resiente. Por lo tanto, lo que es la definición del acabado lo voy a realizar con tijera de esculpir. Progresivamente que su manto vaya mejorando, ya no va a hacer falta que utilice esta técnica, ya que todo podrá realizarse con el deslanado, sea de forma manual o con cuchilla. Para finalizar el arreglo de la zona del cráneo, la vamos a realizar también con tijeras, previo a un poco de deslanado con carding, ya que tiene demasiada densidad y para que la piel no sufra, vamos a optar por la tijera. La última parte con técnica de carding y stripping de todo el proceso es la zona de las patas. La cara anterior de las patas delanteras, si os fijáis, tiene una parte más cortita en la que el pelo es mucho más grueso y más brillante. Toda esta parte frontal de la pata está cubierta por un montón de lana que no debería estar ahí. Entonces, lo que nos permita tanto el pelo como su piel, lo vamos a retirar con stripping y lo que no lo puliremos con tijera. Una vez finalizado todo el proceso de renovación de manto, vamos a proceder por las partes de máquina, que serán en la zona de la garganta, todo lo que sería el morro y el primer tercio justo después del pliegue para hacer las orejas. Voy a utilizar diferentes cuchillas en la zona de la garganta. Voy a usar una cuchilla 6 milímetros a contrapelo. El contorno lo voy a definir. El afeitado de esta zona comprenderá desde el esternón calcular un par de dedos por encima, más o menos, ¿vale? Desde encima del esternón. Vamos a hacer una franja a contrapelo hasta la oreja. Tenemos que rasurar parando justo antes de que el nacimiento del pelo es hacia el otro lado. Nos va a quedar aquí una franja de pelo que puliremos con tijera de esculpir. Thank you.
Como la máquina grande es más ruidosa y le incomoda un poco a India, vamos a utilizar esta que es un poco más silenciosa y es más ligera. Vamos a proceder al arreglo de las orejas. La zona a rasurar comprenderá desde justo aquí donde está, notáis el inicio de la inserción de la oreja, no por encima de la inserción, sino justo por encima, hacia abajo, hasta donde acaba el pliegue que tienen aquí en el borde de la oreja, ¿de acuerdo? Si rasuramos toda esta zona, la zona afeitada será muy grande. En los ejemplares que, por tema de comodidad del dueño, os pidieran que la zona del largo de la oreja la recortarais a ran de oreja, mi consejo es que no bajéis hacia tan abajo, aunque no sea lo que dicte el estándar, que rasuréis un poco menos de zona, ya que lo bonito precisamente de la oreja es esta parte de pelo más larga y frondosa. Ahora vamos a realizar el blending con tijeras de esculpir, en este caso de Asturiana Valorios, en lo que será toda la zona de la garganta y de la inserción de la oreja. Vamos a limitarnos a recortar todo el pelo que sobresale, intentando jamás cortar ya parte del pelo del cuello. Thank you.
Vamos a empezar con la parte de tijeras, comenzando como siempre por los pies y primero el plantar, la única parte que hacemos con máquina, una que sea específica para esta zona. La angulación de las patas traseras del Cocker Spaniel inglés tiene que ser descubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que verse la forma de la fémuro tibial, dejando solo por atrás el pelo que por naturaleza cae hacia abajo. La zona del corvejón irá sin fleco. El hueso y el aplome tiene que ser el de unas patas rectas. Por lo tanto, toda esta zona de aquí, de atrás, de los tarsos y metatarsos, vamos a recortarla casi a piel, tanto por la parte trasera, por la parte lateral externa y por la parte lateral interna. Toda la zona del fleco, del faldón de la pata, será la que también, por naturaleza, el pelo caiga todo hacia abajo y hacia adelante, al igual que el de aquí detrás, que caerá hacia abajo. Vamos a ello combinando tijeras de esculpir, tijeras chunkers y tijeras curvas. Como podéis ver, ya tenemos la angulación de la pata finalizada. Podéis apreciar que se ve completamente definido el perfil de la pata. Vemos un faldón que cae hacia adelante, reposando encima del pie. Y por la parte interna hemos dejado solo el pelo que por naturaleza cae hacia abajo. Del corvejón al suelo es una columna. Y aquí, bien cortito y fleco. Thank you.
pie tiene que ser muy compacto. Vamos a cortar siempre desde abajo, de la uña para atrás. Esta perrita tiene los pies muy pequeñitos y no se aprecia esa potencia de los aplomes, por lo tanto yo en este ejemplar en concreto lo que hago es dejar un poquito más de pelo por el lateral, pero si tiene unos buenos pies digamos que irán redondos, eso sí, pero bien ajustaditos. Vamos a ir a trabajar la angulación delantera, que igual que en la trasera irá descubierta, en la angulación del húmero, tanto el lateral como el frontal irá bien definido. La pata será una columna con solo faldón en la parte trasera. Lo que es la zona frontal y laterales también van a ir trabajados cortos, bien a stripping, bien a tijera. Thank you.
Después de realizar lo que serían angulaciones y patas, nos quedaría el trabajo de la zona del pecho y del faldón, que irá encajado con la pata trasera. Y por supuesto, donde nos centramos en la angulación dentro del pecho, será la misma línea que proseguirá por la zona del costillar. Por último, vamos a realizar el arreglo de la cola. Antaño los Cocker Spaniels se cortaban las colas, por lo tanto, cuando se cortaban, toda entera iba corta, ya fuera stripping o poniendo tijera. Ahora, las colas que son largas, aunque mucha gente las va a posar mostrando solo la parte que va corta, el resto mantiene su fleco. Yo voy a arreglarla así. Voy a mirar dónde acaba la punta de la cola y voy a cortar un poco en ángulo con la curva, ¿de acuerdo? Para que no sea exageradamente larga. Luego vamos a cortar corto la zona de la base por atrás con la tijera de esculpir. Bueno, hasta aquí el arreglo comercial del Cocker Spaniel inglés. Si os ha gustado, dadle like y suscribiros a Pel a Pel Televisión. Así que os espero en un próximo tutorial.